Bien, vamos a empezar con las técnicas de golpeo. Podemos dividirlas en dos: las técnicas de golpeo con extremidades superiores y las técnicas de golpeo con extremidades inferiores o con las piernas. Las técnicas de golpeo con extremidades superiores incluyen todas las que son relativas al manejo de los brazos, desde los bloques o defensas hasta las técnicas de ataque o punción o cualquier parte de la extremidad superior. Puños, palmas, piquetes, codos, es decir, todas las acciones que impliquen, como decíamos, a la extremidad superior. Las técnicas de golpeo con extremidades inferiores van a incluir todas las patadas fundamentales, patadas especiales, técnicas de barridos, bloques con la pierna, técnicas o pateo en salto o con salto. En esta primera hojanía, en este nivel de amarillo, en este primer cue, vamos a incluir en las técnicas de golpeo con extremidades superiores solo dos apartados. Estos dos apartados son las defensas o bloques y las técnicas de golpeo fundamental con puño. Los bloques o coberturas son acciones en donde pongo el antebrazo o zona más débil para interceder, para poder parar el golpe del hombro. Una cobertura es simplemente cubrirnos como si fuera un escudo ante el golpeo del agresor. Sin embargo, un bloque suele tener intención, como por ejemplo dejar abierta la zona que voy a entrar, la apertura que se crea a partir de la extensión de la extremidad del hombro. Para empezar el tai chi, vamos a considerar tres tipos de bloque fundamentales en muchas artes marciales. Un bloque alto, llamado bloque 1. Un bloque medio, llamado bloque 2. Y un bloque bajo, llamado bloque 3. Cada uno, lógicamente, atenderá a una posibilidad. Es decir, un ataque alto, un ataque medio o un ataque bajo. Go!